Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos y ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La invitación a todos nuestros queridos fieles de Aguascalientes y a toda la gente de buena voluntad. Oremos juntos por la justicia y la reconciliación para la paz. El pasado 4 de julio, la presidencia de la Conferencia Episcopal de México nos envió a todos los obispos un comunicado donde nos invitaba a unirnos en la jornada de oración por la paz, que iniciaría el domingo 10 de julio. Las palabras textuales de aquel texto que nos enviaron decían así: los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen en el país son un llamado de Dios a unirnos para pedir por la paz. La sangre derramada de estos hermanos y hermanas es la sangre de Jesús que cae a la tierra para hacerla fértil y emprender un camino por la paz. Por eso convocamos a una jornada de oración por la paz. Necesitamos estar unidos en este momento en que la indignación de nuestro pueblo ante la barbarie de la violencia nos están abriendo una puerta para la paz. Nuestra apuesta es por el diálogo social, para construir un camino de justicia y reconciliación que nos lleve a la paz. Queremos abrir horizontes de diálogo para construir la paz. Estamos delante de un problema complejo que necesita de todos y todas para atenderlo desde la raíz y así dejar que Cristo resucitado haga surgir una nueva mirada que permita construir los acuerdos que hoy México necesita. Hasta aquí el texto de la circular que nos enviaron de la SED. El día de ayer, desde la hermosa Catedral de Aguascalientes, como obispo de esta diócesis, he invitado a todos nuestros fieles a unirnos en esta iniciativa en favor de la paz en nuestro querido México. A este propósito quisiera traer a colación algunos numerales del Proyecto Global Pastoral 2031-2033 de la CEM, de la Conferencia Episcopal de México, que como conferencia episcopal hemos asumido todos los obispos y que nos iluminan lo que se está viviendo en estos momentos en nuestro país. Digo el numeral 56. ¿Qué dice este numeral? Hoy vivimos situaciones que nos han rebasado en mucho y que son un verdadero calvario para personas, familias y comunidades enteras, en una espiral de dolor a la que por el momento no se le ve fin. Muchos pueblos en nuestro país experimentan constantemente la inseguridad, el miedo, el abandono de sus hogares y una completa orfandad por parte de quienes tienen la obligación de proteger sus vidas y cuidar sus bienes. Tal parece que esta situación de violencia ha rebasado a las autoridades en muchas partes del país. Los grupos delincuenciales se han establecido como verdaderos dueños y señores de espacios y cotos de poder, y debido a la furia y a la capacidad de terror de muchos de ellos, han puesto a prueba la fuerza de la ley y del orden. Son muchos los sufrimientos que a causa de la violencia a lo largo de estos últimos años se han ido acumulando en las familias del pueblo mexicano. Y luego los números 175 y 176 nos invitan a comprometernos todos en la construcción de la paz con estas palabras: la necesidad inaplazable por construir una paz firme y duradera en nuestro país reclama que la Iglesia pueda sentarse a la mesa con muchos otros invitados, organizaciones ciudadanas, confesiones religiosas, autoridades civiles, entidades educativas, sectores políticos y medios de comunicación, entre otros,
para que juntos y aportando lo que le es propio a cada uno, podamos reconstruir el tejido social de nuestro país. Como sociedad mexicana es necesario combatir todas aquellas situaciones de corrupción, impunidad e ilegalidad que generan violencia y restablecer las condiciones de justicia, igualdad y solidaridad que construyen la paz. Este es el número 175. Ahora el número 176. Todo el pueblo de Dios, en su conjunto, estamos llamados por el bautismo a trabajar por la reconstrucción de la paz, a ejercer nuestro sentido profético ante esta situación, no solo al anunciar con el testimonio el proyecto de Dios, sino denunciando con valor las injusticias y atropellos que se cometen, dejando de lado temores y egoísmos, muchas veces aún a costa de la propia vida, como ha sucedido con periodistas, defensores de los derechos humanos y líderes sociales, laicos y también muchos sacerdotes. En nuestra diócesis de Aguascalientes, les he propuesto a todos los miembros de esta iglesia particular que nos unamos a esta jornada de oración por la paz. Ayer, en todas las misas de la diócesis, pedimos ya por la paz. Y les hemos propuesto este programa. Todo el mes, desde ayer hasta terminar, estaremos orando por la paz. Del domingo 10 al 16, es decir, en esta semana, oraremos por los desaparecidos. Del domingo 17 al sábado 23, oraremos por los asesinados. Del domingo 24 al domingo 31, oraremos por la conversión de los victimarios. He especificado además lo siguiente. Primero, que en las misas del mes de julio se incluya la intención correspondiente a la semana. Puede colocarse cerca del altar un pequeño recipiente en el que las personas puedan depositar el nombre concreto de personas afectadas por la violencia. Dos, que en las misas antes de la bendición se rece la oración por la paz. Tres, que en las misas dominicales se use la oración de los fieles que nos han presentado los de la Comisión de Liturgia a nivel nacional. Y cuatro, que la temática de la hora santa de los jueves de todo el mes tenga esta intención de pedir por la paz. He pedido también a los sacerdotes que sensibilicen a los fieles a participar con devoción en esta jornada de oración y que le enriquezcan con la creatividad personal. Por eso también quisiera aprovechar este medio para invitar a todos los que nos siguen a unirnos en la construcción de la paz. Que Nuestra Señora de la Asunción nos tome de su mano para recorrer juntos con esperanza el camino de la paz en el que todos tenemos algo que hacer.